El señor ahorita lo que presenta es presión baja. Él argumenta de que tiene un medicamento que se le acaba de terminar hace 5 días y por lo visto no, lo que él nos indica que toma pastillas para el corazón, pastillas para la presión, y al no tomarla obviamente va a tener los síntomas que tiene ahora. Lo vamos a trasladar para que médicos del Lenín Fonseca lo valoren, porque no puede estar sin el medicamento. El medicamento tiene que estar día a día y a las horas que sean las necesarias. ¿Su nombre? ¿Cuánto Benemérito. ¿Cuál es su nombre, señor? Daniel ¿Se desmayó usted? Sí. Y no llevo para la tesa. Cuando está la vida no se acuerda. No sé cómo voy a hacer para irme. Necesidad de los mexicanos. Irme a mi casa. ¿Desde qué hora está aquí? De la mañana. ¿Qué hora es de la mañana? Como 10 pesos. Gracias. Señor, te bendiga. Que devuelvan todo lo que se ha robado el Seguro Social. Que se devuelva todo lo que se ha robado el Seguro Social. 50 años tiene que existir el seguro y no da ni un peso. Que devuelva toda la plata. ¿Cuánto gana Roberto López? 20 mil dólares mensuales. Debe caer a uno de los adultos mayores. En cada caminata. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Granada, amigo. Coticé 600 a semana y no me quieren dar ni un peso. Y nunca he gozado del Seguro Social, todos los que estamos aquí. Le dimos como el peso los 250 del mundo, no tenemos. Por favor, que la empresa privada nos ayude que haga reuniones con el gobierno para que pueda dar la reducción, la pensión reducida, amigo. Miren, ¿cuántos viejitos? Que se han desmayado varios, que vienen sin tomar café. Y en cambio Roberto López, mírenlo, con aire acondicionado y con 100 mil córdobas mensuales, más tarjetas, más vehículos y todo. Muchas gracias, hermano. ¿A qué hora salió de Granada usted? ¿Cómo dice? ¿A qué hora salió de Granada? A las 7 de la mañana. Viene aquí a las 9, a las 8 y media. ¿Cuál es su nombre? Alberto García, papá. Muchas gracias.